La empresa eléctrica regional del sur entregó a los moradores del barrio El Bosque, parroquia Guaysimi del cantón Nangaripsa, el proyecto de construcción de redes de electrificación por un monto de inversión de $35,000 aproximadamente. La obra se entregó oficialmente mediante un acto formal con la presencia de autoridades y moradores del sector. Acá en Nangaripsa, este 2020, hemos sido, yo diría a lo mejor, bendecidos, agradecidos primero por Dios, porque se han hecho 4 grandes proyectos. Si no me equivoco, son más de $300,000 que están invertidos acá en Nangaripsa. Y eso es muy bueno, muy importante, porque se nota que la acción que tiene el objetivo fundamental de la empresa eléctrica regional del sur, dar el servicio de energía a las provincias de Loja, Zamora y cantón de Gualaquiza. Sí, es un gusto inmenso de que tengamos la luz aquí en el barrio. En el sector se realizó el tendido de más de 2 kilómetros de red de medio y bajo voltaje. Allí se colocaron transformadores, 24 postes de hormigón, 24 luminarias públicas de 150 vatios y 35 nuevos servicios. Los moradores están agradecidos con esta obra, toda vez que garantizará una mejor calidad de vida de todos quienes habitan en la parroquia. Es muy difícil, al menos en tiempos de pandemia, con esa situación de los estudios para la juventud y todo, de que sigan adelante trabajando en beneficio de todos. Silvana Peña, coordinadora de presidencia ejecutiva de la ERSA, señaló que las obras que se ejecutan en el cantón Nangaripsa son para brindar el servicio de energía en estos sectores amazónicos, para de esta forma contribuir a mejorar el estilo de vida de sus habitantes. Claro, inaugurada esta trascendental obra, que sin duda alguna va a mejorar la calidad de vida de este importante sector. De esta forma, la ERSA trabaja en proyectos de electrificación en todo el área de concesión para contribuir al desarrollo económico y turístico de esta zona productiva de la provincia de Zamora Chinchipe.